Documental El perro sin pelo del Perú será presentado por primera vez en Trujillo como parte del Tour Raíces, el film que busca revalorar la importancia de esta especie en el desarrollo cultural del país. De perro, ¿no? Es un documental que pone en valor primeramente al perro, que es una raza milenaria que nos acompaña después de más de 3.500 años en este país. El segundo objetivo es de valorizar el trabajo de toda la gente que está alrededor del perro, porque el perro tiene una cultura. Tiene cinólogos, que son los científicos caninos, tiene arqueólogos, antropólogos, veterinarios, artistas que se inspiran. O sea, el perro no solamente es un amigo fiel, sino que también es una fuente de inspiración. Ese es el segundo objetivo, pero el tercero, que es el más importante, y esto sí va para las instituciones, es de preservar la raza. Y la preservación de la raza no solamente es haciendo difusión, la preservación de la raza también es dedicándose a la crianza y a la buena selección de los animales para tener buenos ejemplares, de manera que Perú sea el líder de su raza. Ha sido expuesto anteriormente en la sede de la UNESCO y en la sede de la Federación Cinológica Internacional, organismos que han destacado su aporte al conocimiento de esta raza canina en todo el mundo. Esta película es una película independiente que no tuvo apoyo financiero de ninguna institución, así que decidimos difundirla. Y tuvimos la suerte de entrar por la puerta principal en París. Se presentó por primera vez en la sede de la UNESCO en París. Tuvimos el discurso del embajador de Perú ante la UNESCO, que es el señor Manuel Rodríguez Cuadros. Y yo creo que eso ya, digamos, hizo rodar la película. El perro sin pelo es una raza milenaria que acompañó al hombre del Perú antiguo y ha sido representado en vasijas de culturas como la Chavín, Moche, Huari, Vicus, Chimú e Inca. Actualmente es valorada internacionalmente, no solo por su belleza, sino también por sus inmejorables cualidades prácticas, como mascota, la falta de pelo y su carácter amigable. Que el perro sea la mascota del equipo peruano, porque es muy simbólico, ¿no? Es el amigo fiel del peruano. Todo campeonato deportivo tiene su mascota y yo creo que el equipo peruano se merece tener un perro, una gran idea. El documental también explica la falta de pelo de este perro, la que es producida por el síndrome de hipoplasia ectodérmica. Esta producción audiovisual será presentada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo a las 6 de la tarde y en el Museo de Túcume, en Lambayeque, el sábado 18 de noviembre a las 10 de la mañana. Bueno, ¿cómo estáis? La protección del medio ambiente. ¿Cómo estás? Encantado de tenerlos acá. Muchas gracias por venir. Agradecemos la invitación. Me es muy grato estar en esta tarde, ya casi noche,
para presentar este nuevo corte académico por medio de la proyección de este video denominado El perro sin pelo del Perú. Conocí a muchos profesionales que también eran apasionados por el perro sin pelo del Perú de diferentes formas, ¿no? Podría ser arte, podría ser. El pelo peruano como parte de ese patrimonio cultural, porque en verdad a ese animal lo debemos respetar como parte de esa cultura viva que ha surgido hace más de 1000 años, son 2000 años que ese perro ha venido de, ha tenido un devenir y que hasta la fecha subsiste. ¿Cómo subsistir? ¿Acaso con el Estado peruano? El impacto que me ha ocasionado conocer algo nuestro, algo propio, de saber que hay personas que tienen ese amor, ese cariño hacia los animales y sobre todo hacia lo nuestro, y por qué no llevarlo más allá, que otras personas conozcan más nuestra cultura, y por qué no con el sentimiento que ha crecido la cultura de amar y querer a los animales, ¿no? A los que no tienen voz, y nosotros ser su portavoz de ellos de esta manera. Decidí venir a Trujillo porque me veo comprometida en apoyar la gran cruzada que Santiago ha iniciado para difundir su documental, y porque considero que la lengua, sea quechua o cuye o muchi, si se hablara en buena hora aquí, es parte de nuestra cultura y no puede ir aislado de otro elemento cultural como el perro. Entonces ellas eran miembros, fue una coincidencia. Entonces me sacaron la revista del club. Lo que sí es notable es que acá en el club. Como le digo, concientizarnos como peruanos, ciudadanos, a valorar nuestro patrimonio nacional. Este canino que es milenario prácticamente por años y que ya se está prácticamente extinguiendo porque no le damos el uso que ellos merecen. Ojalá que todos entremos en conciencia y valoremos y tratemos de adoptar, porque hay muchos perritos en la calle y peruanos de la raza peruana que lamentablemente necesitan un hogar y no le damos la oportunidad. Y son tan dóciles, son tan cariñosos que de verdad debemos aprovechar y adoptarnos uno. Los sitios arqueológicos generalmente están a cargo de los guardianes de los sitios arqueológicos, ¿no? Quizás son personas que no tienen mucha experiencia en la crianza del perro sin pelo del Perú, ¿no? Es por eso que también los tienen descuidados, ¿no? Quizás se pueda también gestionar alguna reunión para o charlas para reunirlos, ¿no? Y ver cómo poder darle los consejos de crianza de este perro. Bueno, este tipo de donaciones fue porque, bueno, he tenido la oportunidad últimamente de visitar a los sitios arqueológicos, ¿no? Como los más cercanos, como Chanchán, Huaca de la Luna, Huaca Esmeralda, Huaca el Brujo, ¿no? Y he notado que a pesar que se tiene un ejemplar o varios ejemplares de este can, se encuentran prácticamente descuidados, ¿no? En cuanto a la alimentación, ¿no? Entonces, pensando, ¿no? Que se realizaba esta actividad, ¿no? Entonces, ¿qué más que poder hacer una donación en alimento, ¿no? Para estos canes?
Bueno, es una iniciativa que tuvimos aquí con la doctora Juanita Figueroa, ¿no? Que pertenece a la veterinaria Hakuna Matata, ¿no? Entonces, en colaboración, ¿no? Hemos estado cumpliendo esta acción. También deberían tomar parte, ¿no? Las entidades estatales, el Ministerio de Cultura, ¿no? Que así como promovió la ley, ¿no? También debería tener un presupuesto de comida, ¿no? Por lo menos para estos canes. We'll be right back.